Nos encontramos con Silvia Rivera Cusicanqui. Silvia es de descendencia aymara, nos acompaña desde Bolivia durante esta semana en un seminario de construcción colectiva de saberes. Y pues Silvia, aparte de trabajar en la Universidad Mayor de San Andrés, pues principalmente su trabajo es con comunidades, construyendo procesos, ¿no?, de apropiarse de la tierra, de defensa de la vida, defensa de las comunidades con pueblos indígenas en Bolivia y sobre todo también la recuperación de la memoria, ¿no?, de la oralidad para la organización, para la movilización y para las luchas, ¿no?, de reivindicación de dignidad de los pueblos en Bolivia. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos. Te quería como preguntar primero, ¿qué es esto de cómo pensarnos como mujeres a través de lo mestizo, ¿verdad?, de ser mestizas? Bueno, hay toda una discusión en Bolivia, en México, en otros países, digamos, que se caracteriza por renegar del mestizaje, ¿no? Porque evidentemente, tanto en Bolivia como en México, el mestizaje ha sido una ideología oficial del Estado y casi que ha sido una especie de imposición cultural. O sea, ya no hay indios, aquí hay solo mestizos, y si quieres ser un ciudadano, tienes que reconocerte como mestizo. Y eso ha llevado a una negación de las diferencias culturales, a una homogeneización, pero una homogeneización por la vía de una ciudadanía, digamos, criolla, dominante, ¿no?, como modelo, ¿no? Y claro, es natural que haya resistencia y rechazo a la idea de mestizaje, ¿no? A través tanto de la investigación como de la práctica política, yo he tratado de como de desmontar esta idea dominante de mestizaje, porque efectivamente ha habido mucha violencia, ha habido violación, ha habido coacción. Salir de la comunidad y abandonar la cultura ancestral ha sido una forma de no morir, de sobrevivir. Entonces ha habido una apuesta femenina por ese mestizaje, por sobrevivir al horror del despojo, del trabajo forzado en las minas, para de algún modo esconderse de la mirada colonizadora, ¿no? Y creo que es necesario valorar a esas mujeres que han optado por ese camino doloroso, porque no es un camino fácil el abandonar la seguridad, o porque han sido violadas, o porque se han amancebado, digamos, con un español y han tenido una prole mestiza, culturalmente, pero también racialmente, que no tenía lugar en ningún lado. O sea, un desarraigo por completo, porque rechazados por la comunidad y rechazados por la sociedad dominante. Y lo que han hecho estas mujeres es recrear un tejido en las ciudades a partir de actividades como el comercio y como ciertos servicios y artesanías que han permitido crear una especie de tercera república, porque antes había solamente la república de indios y la república de españoles, pero esa tercera república también partida, o sea, atravesada por una contradicción, que es que la tendencia hacia acriollarse era una tendencia dominante y volver a la comunidad era una utopía. Entonces se ha recreado lo que se llama la sociedad chola. Y la mujer chola, la chola, es la mujer que ha creado una cultura donde se yuxtaponen elementos españoles e indígenas y que tiene, digamos, un fuerte arraigo, sobre todo en rituales y en prácticas cíclicas relacionadas con el calendario, ya no agrícola, ¿no?, sino es un calendario festivo, ¿no? Entonces creo que esa sociedad chola es la que marca la diferencia, porque hoy día esa sociedad se identifica y se autoidentifica como indígena. Y bueno, yo soy miembro, digamos, de una parte de esa sociedad que a través de las generaciones logró un ascenso social, pero bueno, yo me he declarado abajista en vez de arribista, y por eso es que me acerco
enamorada de la cultura, de la poesía que tiene las concepciones del mundo indígenas, ¿no? El uso metafórico y el hecho de que yo he logrado aprender el aymara me ha dado un acceso a unas formas de pensamiento muy marcadas por esta presencia femenina, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también se ha estado hablando mucho como de la defensa del territorio, ¿no? Y esto que vos decías, de que las mujeres siempre han estado presentes también en muchas de las luchas. ¿Nos puedes contar esto de cómo es tejer, ¿no? Tejer más allá del territorio y ese papel de las mujeres en ese aspecto. Bueno, dentro de la sociedad andina hay una cultura, digamos, que se ha impuesto a lo largo de los siglos de una estructura de parentesco patrilocal y patrilineal, ¿ya? De tal modo que en las comunidades las mujeres vienen de afuera, vienen de otra comunidad. Entonces, eso les coloca a las mujeres en una posición de poder interactuar con otros, porque ellas, de hecho, ya vienen de otros lugares. Obviamente, igualmente comunales, igualmente indígenas, pero hay como una exogamia que permite que las mujeres tengan esta sensibilidad para interactuar con diferentes. Entonces, de ahí yo he sugerido la meta, bueno, es la otra cara de la medalla, es que los multiculturalismos oficiales neoliberales han producido también una noción cercada de etnicidad. O sea, etnicidad es un pedazo de mapa cercado, ¿no? Hay una compañera, Gabriela Canedo, que ha escrito un libro que se llama La Utopía Cercada, o sea, el mundo indígena que ha luchado por un espacio de libertad ha terminado cercado por líneas de frontera territorial. Entonces, ese cercamiento ha contribuido a reforzar los mitos de que lo indígena es quieto, incambiante, una ancestralidad, digamos, esencial, ¿no? Y creo que esos son mitos muy peligrosos porque contribuyen a una visión maniquea y dualista, ¿no? Entonces, yo he propuesto que la noción de territorio no es suficiente para explicar ni para, digamos, buscar a las esferas de la etnicidad como esferas de una sociabilidad alternativa que se pueda proyectar al conjunto de la sociedad. Entonces, el mapa es la metáfora masculina de la etnicidad, en tanto que para mí el tejido es la metáfora femenina de la etnicidad, porque se entretejen en una trama propia hilos diversos, hilos de otros lugares, de otras culturas, y eso ha sido un rasgo muy notable que explica también la ductilidad de la cultura para reproducirse en contextos distintos. Entonces, podemos decir que hay una dimensión itinerante, diaspórica de la etnicidad, hoy día más que nunca, porque muchas veces uno, no es que uno entre y sale de la modernidad, sino que le botan a patadas a uno de la modernidad, entonces toca salir. Entonces, salir del salario hacia el trabajo por cuenta propia, etcétera, ¿no? Entonces, las mujeres han tenido como un bagaje de experiencias históricas que les ha permitido enfrentar esos desafíos sin una pérdida sustancial de sus criterios y sus referentes culturales propios. Claro. Sí, entonces es como un desdibujar, ¿no?, esas fronteras, como una convicción y, ¿no?, también como un trabajo de alianza, de tratar de traspasarlas de esas fronteras también impuestas. Y en ese sentido, digamos, también de fronteras y fronteras a veces conceptuales o ideológicas, el feminismo, los feminismos han tenido un papel ahí también en lo que es la influencia o captaje o apoyo, digamos, y alianza para la organización con las mujeres. Y entonces, ¿vos qué pensás al respecto, digamos? Porque también no solo somos mujeres, sino también somos hombres, trans, bi,
etcétera, y al respecto. Sí, yo estoy como muy, soy desconfiada de los fundamentalismos, de los esencialismos y de las visiones dualistas, ¿no? Porque yo diría que la noción de hombre y mujer ni siquiera agota todas las posibilidades de género. Y las propias sociedades andinas tienen una variedad de percepciones que no agotan los géneros en dos, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer de mi edad, yo tengo 66 años, yo ya soy chachahuarme, o sea, yo ya puedo ser, tener papeles masculinos y femeninos por mi edad, por lo que yo he hecho, por una trayectoria sobre todo de trabajo. Tengo un papel, digamos, que me permite estar sola y tener papeles intercambiables, ¿no? Lo mismo un niño, no es ni hombre ni mujer, es como un proceso de diferenciación que pasa por varias etapas, y luego hay también pues reconocimiento de formas, de otras formas de sexualidad. Pues los españoles cuando han llegado han dicho aquí todos estos son sodomitas, ¿no? Uh-huh. Porque habían formas de prácticas sagradas de sexualidades diferentes. En esta sociedad se considera minus válido, o ¿no? Minus es ya te está marcando, digamos, a personas que tienen algún defecto físico, ¿sí? O una joroba, o ceguera, o tiene, ¿no? En la sociedad andina tradicional, o sea, antigua, diríamos, esa es marca de lo sagrado. O sea, las personas que tenían algún defecto físico eran veneradas porque tenían conexión con aspectos de lo sagrado, sobre todo, por ejemplo, con la deidad del rayo, con Illapa, ¿no? Entonces, esa posibilidad de mediar con lo sagrado estaba fincada en las personas diferentes. Y eso es una maravilla. O sea, en lugar de ser el diferente, el que lo recluyen, el que lo encierran en un manicomio o lo tratan de forzar a normalizarse, ¿no? Considerándolo enfermo, se lo considera poderoso. Entonces yo creo que a pesar de los siglos de colonialismo, por ejemplo, el travestismo popular es muy normal en Bolivia. Y si bien es una cosa histriónica, qué sé yo, eso ha sido un espacio para que, por ejemplo, mucha gente de orientación sexual diferente pueda entrar en los circuitos de cultura popular con plena legitimidad. Entonces yo creo que hay cosas muy lindas que rescatar, y se nos ha metido, digamos, tanta falsedad en cuanto a la historia que tenemos todavía que reinterpretar muchas cosas, leer entre líneas, desenterrar muchas verdades escondidas, y ahí vamos a encontrar posibilidades de reinventarnos en términos de género y de etnicidad. Yo sí creo en la libertad humana para recrearse y para crear formas de identidad flexibles, fluidas, que no sean una herencia rígida, digamos, y estática, ¿no? La identidad puede ser una camisa de fuerza. ¿Quieres habita? No, gracias, abuelita. Es del huerto, es dulce. Estoy muy bien. Sin esas emociones que nos motivan a sufrir y a acompañar las luchas sociales, sus derrotas y sus victorias con sentimiento, yo creo que a mí me saldría muy mal la escritura, ¿no? Yo escribo, creo yo, con cierta pasión por las cosas que se viven, ¿no? Y en general los chicos que vienen al colectivo tienen ese compromiso con la gente, y es un compromiso que viene de prácticas corporales, ¿no? Y además de todo eso, yo señalaría la docencia, el hecho de que Silvia, sobre todo, también una profesora que ha enseñado durante toda su vida ese intercambio y ese su acompañamiento en la producción de tesis, por ejemplo, en la formación de estudiantes, ese es otro también de los registros importantes, digamos, en su producción. Este es el título de la tesis. No sé, dije, tentación no sirve. A todos ustedes, porque ustedes también...
pronto van a estar en lo mismo, ¿no? Yo la conocía, digamos, en ese aspecto, ¿no? En el de docente, alumno. ¿No? Aquí es donde un poco más he conocido ese lado humano y también del maestro, ¿no? Y grandes compañeros, grandes amigos, grandes hermanos, y más que eso he aprendido igual actitudes, ¿no? La de usted igual, una de una rebeldía, y la del maestro también, de cada uno en cierto aspecto. Una rebeldía coherente, y la coherencia es acción, y eso me parece a mí importante, y eso es algo que he aprendido igual aquí. La totalidad, pues, es lo que hay que rescatar. La modernidad, el capitalismo han desarticulado, le han dado primacía a la vista y a la mente, al cerebro por encima. O sea, es la división cartesiana entre cuerpo y alma, entre pensar y hacer, y esa dicotomía ha conducido a un tipo de ciencia instrumentalizadora. O sea, la universidad no es los libros, no son los profesores, no son las paredes. La universidad es un espíritu de libertad y de universalidad pluralista. Su libro se llama Cocaína. Sin embargo, la persona que está retratada en su libro es un consumidor tradicional de coca, un campesino degradado, porque ya está pobre, está viejo, masca porque ya no hay caso de rescatarlo para el progreso, para la civilización. Ya. Ambos libros pertenecen a la sección criminalística de la Biblioteca Benson, y eso mismo demuestra ya que el uso de plantas indígenas está calificado como un hecho potencialmente criminal. La historia de la coca, que no es la historia de la cocaína, que son historias diferentes, aunque se tocan y hay un traslape entre ellas, todo lo que necesitamos para desmitificar y desestetizar el conocimiento equivocado sobre la coca está en la biblioteca colonial. Pero por eso mismo, por el hecho de esta tendencia fagocitante de la biblioteca, no podemos realmente armar el rompecabezas bien armado. O sea, la idea de que la abundancia suple, de que tienes que conocer todo y citar todo y leer todo antes de escribir una palabra, es lo más negativo y dañino para la cultura universitaria. Por eso yo he hecho sociología de la imagen como instrumento de como sacudir, de despercudir esas personas que han sido acomplejadas por el exceso retórico. I'm sorry, there's no filming here. Really? Absolutely not. Oh. Okay, you're going to need to go downstairs and see the security guard. Okay. Okay, I'm quite serious about this. I'm very sorry. I'm sorry, sir. La fiesta sea magnífica. Como decíamos, ella no solo ha leído textos, sino otro tipo de textualidades, ¿no? Las textualidades que tienen que ver con el conocimiento de una cultura, las textualidades del idioma aymara como una posible fuente de producción conceptual, la imagen como un lenguaje en el que la palabra oficial, digamos, no necesariamente funciona y se puede leer otras cosas. Cuando eso se emblematiza en el puro disfraz, ahí la cosa se vuelve muy peligrosa y nuestro gesto debe ser iconoclasta. No podemos seguirle el juego, digamos, al esencialismo. Y el esencialismo estratégico del que hablaba Gayatri Spivey tiene que transformarse en un esencialismo táctico. Si somos indios, comamos como indios. Aquí estás tú, tu mamá, tu hermanita la Melina, mi nieto el Paucar. Aquí está la Lucía, el Nico, el Spike. Y ese es el Paucar. Y el Paucar, sí. Qué chavito. Y este es el menor, sí, la menorcita, la Almendra con la Lucía. Y el Quilco está en Albuquerque haciendo tantahuahuas para acordarse de practicar.
El altar de muertos tiene que ser nuestro lugar de foto álbum, de encuentro familiar. Siempre hay que mantener eso. ¿Ves? Hay que visitar el internet y también visitar el cementerio. Ya. Bolivia, y todo esto de la emergencia, ¿no? Como muy conversada de diferentes lados, y que incluso a veces es polémica, ¿no? Sobre el gobierno, y que ya con solo nombrarlo empiezan a generar ciertas cosas. Más allá de eso, en el movimiento y en las luchas, ¿dónde están las mujeres, las compañeras? Bueno, hay de todo, hay de todo. Ajá. O sea, hay una pluralidad de situaciones. Hay movimientos de mujeres, por ejemplo, contra el endeudamiento, o mujeres que están fomentando formas culturales libertarias, por ejemplo, Mujeres Creando, o colectivos como el mío, donde admitimos la posibilidad de trabajar mujeres y varones dentro de un equilibrio, ¿no? Porque no queremos ser, pues, socios honorarios del club masculino, ¿no? Que una mujer se destaque, entonces ya es como que fuera hombre, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco queremos hacer a la inversa, es decir, unas sociedades femeninas donde habrá algún socio honorario que tenga una capacidad de amar y de llorar y de cuidar niños, eso sería pues también como muy limitado, ¿no? Entonces más bien planteamos un equilibrio cheje, o sea, un equilibrio contencioso entre varones y mujeres con esferas que pueden separarse, pero también pueden unirse. Y eso nos ha enseñado mucho el ritual. O sea, en el ritual hay una conjunción de diferentes y hay espacios de mediación que nos permiten justamente ese intercambio de cosas, ¿no? Es como lo de comunidades por afinidad. Y tal vez para ir cerrando nos podrías como terminar de contar, claro, esta propuesta tan interesante, claro, que están, claro, haciendo desde allá. O sea, los grupos de afinidad, uh-huh, tienen una larga trayectoria dentro de las prácticas anarquistas clásicas. Pero nosotros hablamos de comunidades autopoyéticas, uh-huh, o sea, que se autocrean, que se crean a sí mismas, uh-huh, a partir de afinidades. Y afinidades que no son ideológicas, porque es, digamos, la afinidad puramente doctrinaria es absolutamente limitada, sino afinidades en cuanto a práctica de vida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el acercamiento al tema de la tierra, o el acercamiento al tema de la comida, ¿no? O acercamientos en términos de música o de prácticas de baile o de prácticas corporales, son bases mucho más sólidas de afinidad. Y la práctica, en nuestro caso, de la sociología de la imagen como una metodología que pretendemos usarla como una especie de herramienta de descolonización. Un espacio muy chiquito que, gracias a una serie de casualidades, nos ha sido dado que nos presten un terreno en La Paz, donde hemos construido, hemos limpiado un basurero, prácticamente era un basural, y unas ruinas, y eso lo hemos rehabilitado, y hoy día tenemos huertos urbanos, aulas de cursos, todo con nuestro apulso, uh-huh, con bastante, digamos, insumo personal. Y ese trabajo nos une y nos crea cada vez más condiciones de afinidad. Por ejemplo, ahora ya vamos a comunidades fuera de la ciudad, ya como grupo, como colectivo, y nos interactuamos como colectivo, como comunidad, ¿no? Y claro, ahorita hay la amenaza muy grave de homogeneizar la identidad indígena. O sea, ser indio es vestir de una manera, tener tales y tales prácticas solamente reglamentadas, incluso están tratando de certificar, que el Estado certifique quién puede o no hacer rituales.
Cuando el ritual es parte de la práctica cotidiana de las mujeres, desde que un niño nace, desde la partera, desde lo que uno hace al salir de la casa, o lo que uno prende una vela porque es tal día, o tiene relación con los ancestros. Por ejemplo, el cementerio en La Paz quizás es uno de los sitios más visitados. La gente va y come en el cementerio, dialoga con los muertos. Estoy hablando de gente de todo tipo. Eso se va a volver, o sea, o eres indio o no lo eres, blanco o negro, eso es muy peligroso. Y por eso estamos en el tema de los lo que Raquel Gutiérrez llama los entramados comunitarios, o sea, hacer colectivos de colectivos, o sea, redes de colectivos que permitan trabajar la afinidad desde prácticas. Es más o menos bien sencillito. Sí, bueno, muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos y estarnos compartiendo estas nuevas formas y estrategias, ¿no?, de aliarnos y de trabajar juntos, juntas, juntes, como sea. Muchas ya, gracias, pues, Silvia. Gracias.